El calor, la alegría, la buena charla y en ocasiones la buena mesa atraían a la gente a estos pintorescos locales, donde la cerveza era la principal en el menú. Las cantinas eran en Tampico en las décadas de 1940 a 1960, la diversión de los jóvenes, la terapia para el mal de amores y el escenario perfecto para narrar las historias más sorprendentes del puerto. A mitad del siglo pasado, en las 30 manzanas que conformaban la zona sur de la ciudad y su principal área comercial, existieron 110 cantinas. Las cantinas de Tampico tuvieron un auge internacional durante la época del oro del petróleo y que los marineros hicieron famosos sus nombres en tierras lejanas. Pero hablando de las que marcaron una tradición a mediados del siglo pasado, están el Salón Bar Palacio, marcada por la filmación de una película que ganó varios Óscares, el Pennsylvania, el Manhattan, donde fue que por primera vez se tuvo música en vivo, con violonchelos, el Majestic, la Tapatía, el Salón Madrid, con su fila de alijadores esperando las jarras de cerveza para seguir en la labor. En el Dominó, que estaba en la esquina de César López de Lara y Carranza, dicen que un día llegó a beber ahí Julio Jaramillo y cantó varias canciones. Otras famosas eran el Guante Blanco por la Colonia del Pueblo, muy antigua, y ahora dicen ahí se reúnen los tríos que comenzaron en el Foco Rojo. Una particular fue la Pureza, que estuvo en la parte baja del centro y luego en Matienzo y Altamira, de Luis Yamamoto, un japonés que lo habían agarrado la policía secreta, transmitiendo información a los submarinos nazis que rodeaban Tampico. Se lo llevaron a la cárcel de Perote, cerró su cantina y después la volvió a abrir 20 años después, cuando salió de prisión. Entre estas también se encuentran la Llave del Rastro de Don Alfonso Villazana, la Ferrolana, donde se agarró a golpes el presidente municipal de Tampico a finales de 1960, o el Porvenir, que para aquellos años ya llevaba un tiempo operando. Estos centros de convivencia fueron parte de muchas historias en Tampico. Ahí se diseñaron los primeros contratos colectivos de los primeros gremios obreros del país. Se planearon revoluciones, se espió a los nazis, se intercambió información de la Segunda Guerra Mundial. Todo entre las amenas pláticas y choque de botellas de las cervezas. Las viejas cantinas están ahora en extinción. Muchas se han transformado y otras ya cierran sus puertas, pero siempre habrá quienes las recuerden y cuenten sus historias, anécdotas y leyendas de ese tiempo en que estos locales fueron parte natural de la vida de este puerto.